Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Pablo Repeto considera que localía y rodaje de la MLS le generan desventaja a la Liga MX, pues Santos Laguna inició este miércoles los preparativos para su siguiente compromiso en la Leagues Cup, donde se medirá al Orlando City en búsqueda del pase a la siguiente ronda del certamen. Tras el partido ante el Dynamo de Houston, donde empató a 2 goles en tiempo regular y cayó en penales en la disputa del punto extra, el conjunto lagunero trabajó a la mañana de este miércoles en las instalaciones del conjunto naranja, enfocado en ejercicios regenerativos y recuperación. El técnico Pablo Repeto sabe que ganar ese partido es la única opción para avanzar sin problemas a la siguiente fase. En su opinión, el partido ante el Dynamo tuvo tiempos diferentes. Habíamos comenzado mejor hasta el gol. Ellos no habían inquietado y luego nos convierten. Tuvimos un tramo del juego en el que no concretamos y del minuto 10 al 35 no la pasamos bien. Nos pasó ansiedad y luego nos hacen el segundo y casi el tercero. Nosotros tuvimos algunas, pero el rival estaba más cómodo que nosotros, explicó. Repeto dijo que ahora deben de pensar en Orlando. Necesitamos ganar el partido para clasificar. Tenemos otra posibilidad para jugar de la mejor manera y lograr el resultado que queremos. Se han visto partidos muy parejos, se han repartido triunfos las ligas, la localía es importante, la MLS tiene más ritmo, nosotros llevamos 3 fechas, algunos siguen armando sus planteles, pero se ha notado una paridad. Lo que le ocupa al estratega de Santos es levantar el equipo, mantener esa actitud que tuvo en los últimos minutos del partido en Houston. Tenemos la tranquilidad de la respuesta anímica, tenemos que ver las cosas buenas para afianzar y crecer. Viene otra final. Duele perder en penales, pero hay que ver hacia adelante. Cerró. Por otro lado, lo que necesita para enfrentar a Messi y criterios de desempate para clasificar. Luego de que se disputara un par de encuentros en el grupo de Santos, Houston Dynamo y Orlando City en la Leagues Cup, cada uno de los equipos ya conoce las condiciones necesarias para avanzar a la siguiente ronda, siendo los guerreros y el equipo de Orlando quienes tendrán el destino en sus manos cuando se enfrenten el próximo sábado en la cancha del Explore Stadium. Con lo sucedido hasta el momento en este grupo, el primer lugar lo tiene el Dynamo con 3 puntos, luego está Orlando con 2 y Santos con 1. Queda por jugarse el Santos contra Orlando, que si empatan y los laguneros ganan el extra en penales, entonces habría empate en puntos, así que se recurriría a criterio de desempate, así que una victoria a los de Torreón los pondría en la siguiente ronda para jugar contra Messi. Ya por último, Omar Campos explica por qué no le interesa ir al América. Omar Campos no consideraría al América como su destino ideal en caso de irse de Santos Laguna, pues el jugador de la Ciudad de México considera que la prioridad es Europa, recordando cómo otros canteranos de Santos han logrado dar el salto al viejo continente. En entrevista para un medio de la capital, Campos Chagoya no negó que es atractivo jugar con las Águilas, pero dejó en claro que no es su intención actualmente. América también es un buen salto, pero mi mentalidad es de Santos a Europa. Yo siempre he querido brincar a Europa, como Arteaga, como Jordan, como Santi, que brincaron al fútbol europeo, dijo. Respecto a los rumores que lo colocaban en Coapa, Campos dio a conocer que estuvo al tanto de lo que se decía de él en redes sociales. Sin embargo, jamás supo de un supuesto interés del equipo capitalino, por lo que cree que solamente fueron rumores de la prensa y las redes sociales. Yo solo veía por las redes sociales todo lo que escribían, y la verdad que sí eran muchas cosas. Sí estaba fuerte, pero no, yo nunca supe nada de que me fuera a ir, y ahorita yo estoy enfocado aquí con Santos, pero nada más fueron rumores y lo que yo veía en el celular, comentó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.